Dios canta, demos el canto, el siervo del rey y la canción del cordero, dicen grande y maravilloso. Shalom para todos los hermanos que están siguiendo en este momento la transmisión a través de este canal de Justin TV. La transmisión que semana a semana, sábado a sábado, estamos llevando hacia los diferentes países donde los hermanos nos están sintonizando. También podrán ver este programa, esta enseñanza, en las redes sociales, porque que ahí quedan grabadas también a través de Facebook o en la página del ministerio www.latorasalva.yindo.com. Estamos continuando con las enseñanzas de Shaul, de las cartas de Shaul, que tanta polémica se forman de ellas y las que se han prestado por las traducciones de las Biblias que provienen del griego, en especial la Reina Valera, y se han prestado para que estemos confundidos, el movimiento cristiano sobre todo, confundidos respecto a las cartas de Shaul, al que llaman Pablo. Ya hemos venido tratando estas cartas y para el día de hoy tenemos la enseñanza que tiene que ver con las obras de la ley. Aquella frase que habla de las obras de la ley. Entonces hemos titulado esta parte de la enseñanza en la revisión de las cartas de Shaul de la siguiente manera: ¿a qué se refiere la traducción cuando dice las obras de la ley? Entonces, para este estudio vamos a abrir nuestros textos bíblicos. Utilicen la Reina Valera, los hermanos cristianos que están siguiendo la transmisión, porque vamos a ver los errores que tienen estas traducciones, por la cual están confundidos en la verdad de la enseñanza que emitió este Shaliat, o este apóstol, como lo conocen en la cristiandad, el apóstol Pablo, que realmente es el Shaliat Shaul. Entonces abramos en Gálatas capítulo 3, en el versículo número 1, dice de la siguiente manera, voy a leer de la Reina Valera. Gálatas 3, verso 1 dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién los fascinó a ustedes, ante cuyos ojos Yeshua, el Mesías, fue ya descrito como crucificado? Dice aquí en la Reina Valera, palabra que es error, es un error decir crucificado. Porque fíjese que si usted se va a Deuteronomio 21:23, ahí habla de la forma como moría un transgresor de la Torá, de los mandamientos, y no dice que es una cruz. En la misma Reina Valera dice que es un madero, no dice cruz. Entonces, si usted lleva a esa referencia de Deuteronomio 21:23, se va a dar cuenta que dice que el transgresor muere en un madero. Ahora, otra cosa que vamos a analizar aquí, cuando dice quién los fascinó, si ya Yeshua les ha sido mostrado muerto en el madero para perdón de las transgresiones de los mandamientos, de las transgresiones de Torá. En el versículo 2 de Gálatas, estamos leyendo Gálatas 3, dice: esto solo quiero saber de ustedes, les dice Shaul. Esto solo quiero saber de ustedes. ¿Recibieron el Espíritu por las obras de la ley? Dice aquí en esta versión de la Reina Valera. Estoy leyendo la Reina Valera más antigua, que es la 1906. Gálatas 3:2
dice, le repito, esto solo quiero saber de ustedes, le dice Saúl a la congregación nazarena que está en Galutya, que es el nombre verdadero de estas cartas, a Galutya, que significa los expatriados de Yahweh, una congregación que estaba en este lugar, que fueron los expatriados de Yahweh. Les dice, quiero saber si ustedes recibieron el Ruat, o sea, el Espíritu, por las obras de la ley, traduce esta Reina Valera, pero significa por los legalismos rabínicos o por la ley de hombre. Pero aquí dice ley y en esta traducción hace entender que Shaul está predicando o enseñando en contra de la Torá o de los mandamientos que Yahweh le dio a Moisés para el pueblo. Y nosotros vamos a darnos cuenta que no está diciendo eso. Cuando él dice, ustedes recibieron el Espíritu por las obras legalistas rabínicas, la ley de hombre, o por el oír con fe, dice. Hace una diferencia. ¿Cómo recibieron el Espíritu? Les está preguntando. ¿Por las obras legales de hombres, por la ley de hombre, o por el oír con fe? Ahora, para saber la diferencia entre la ley de hombre y para entender qué es eso a lo que se refiere Shaul, tenemos que ir a otros libros a buscar contextos de lo que él está enseñando. Porque él dice que no es por la ley de hombre, sino que es por el oír con fe. ¿Y qué es eso de oír con fe? Entonces vamos, apartémonos un momento de Gálatas, por un momento nos vamos a apartar de Gálatas y vayamos al libro de Romanos. Vayamos al libro de Romanos, al capítulo 10, al verso 17, y Pablo dice de la siguiente manera. Romanos 10, 17. Esto es lo que dice Shaul, al que le llaman Pablo. Luego, la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios, dice aquí la Reina Valera, pero ya sabemos que se llama Yahweh. Entonces, fíjense que acá ya dice de una manera que se puede entender mejor. Dice que la fe es por el oír. ¿Pero el oír qué cosa? Dice aquí este versículo de Romanos 10. Romanos 10, 17. La fe es por el oír la palabra de Yahweh. La palabra de Dios, dice en su texto Reina Valera. La persona que tenga la Reina Valera, ¿verdad? Entonces, si la fe es por el oír la palabra de Yahweh, entonces no puede ser que en el verso de Gálatas 3, en el verso 2, diga que está mal practicar o está mal tener obras de la ley como haciendo referencia a la Torá y que eso es contrario a la fe, ¿verdad? No concuerda, porque acá está diciendo el mismo Shaul que el oír es por la palabra de Yahweh, viene la fe. Y lo vamos a entender mejor, porque pronto se hace un poco confuso, si escuchamos de la boca del mismo Yeshua, que es el que enseñó a tener fe, que es confianza. Porque eso es otra cosa que hay que entender. La palabra fe, como palabra, no dice nada. Pero fe significa confianza, fe significa obediencia, fe significa creer. Entonces ahora sí vayamos un momento al libro de Juan y vamos a escuchar las palabras de Yeshua escritas en el libro de Juan. Vayamos a Juan 14, desde el verso 15, empecemos. Juan 14, 15 dice de la siguiente manera, si me amáis, guardad mis mandamientos. Verso 16, y yo rogaré al Padre, pero aquí hay una salvedad que es importante, de pronto si leemos rápido no nos damos cuenta, pero vamos a poner entendimiento a la lectura. Y fíjense lo que dice, en el verso 15 de Juan 14 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos, y ahí hay una palabra que enlaza el verso anterior como una condicionante. Si me amáis, guardad los mandamientos y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, dice acá en la Reina Valera, y es otro error.
no es consolador, es consejero. Y ya se los voy a demostrar que no es consolador, sino consejero. Y vamos a entender que sí es un consejero. Pero lo importante es que dice, si me amáis, guardad los mandamientos, y entonces, y ahí, yo le rogaré al Padre y les enviaré el Consolador, que es el Ruah, dice, el Espíritu de verdad, ¿verdad? El Espíritu. Es decir, el que no guarda los mandamientos no recibe el Espíritu. Eso es lo que está diciendo aquí. Si ustedes me aman, guardan los mandamientos, y yo le ruego al Padre que les envíe el Ruah, ¿verdad? Pero aquí dice el Ruah, acá dice el Espíritu Consolador, pero no es Consolador, es el de consejo. ¿Y por qué digo yo que es el de consejo? Porque lo dice Isaías. Vayamos al libro de Isaías y miren lo que dice en el libro de Isaías, capítulo 11, versículo 1. Es necesario que nos vayamos como desplayando un poco hacia un lado del tema central de la enseñanza, pero para conocer los contextos y nosotros podamos armar una idea. Entonces vayamos a Isaías, capítulo 11, versículo 1, dice de la siguiente manera. Isaías 11:1. Y saldrá una vara del tronco de Isaí, un vástago retoñará de sus raíces. Ahí está hablando de Yeshua. Esa es la raíz de Isaí, ¿verdad? Está anunciando, Isaías está anunciando su llegada, su nacimiento. Repito, Isaías 11:1. Y saldrá una vara del tronco de Isaí, que es un vástago que retoñará de sus raíces. Verso 2. Y reposará sobre él el espíritu de, fíjese, que aquí dice el espíritu que tiene, y reposará sobre él el espíritu de Yahweh, espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de consejo, espíritu de fortaleza, espíritu de conocimiento y espíritu de temor de Yahweh. Aquí no dice espíritu de consolador, aquí dice espíritu de consejo, porque eso es lo que es el espíritu, es un consejero, es el que guía, es el que aconseja, el que enseña. Es un espíritu consejero, es el que él envió. En el versículo 3 dice, de Isaías 11, y hará entender diligentemente el temor hacia Yahweh. No juzgará según la vista, ni según sus ojos, ni arguirá por lo que oyere en sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres, y arguirá con equidad por los mansos de la tierra. Y herirá la tierra con la vara de su boca. Y mírenlo después lo que viene y entienda lo que dice al final. Y el espíritu de sus labios matará al impío. Imagínese usted. Aquí dice que Yeshua, la raíz de Isaí, que va a venir, decía acá en el libro de Isaías, o sea, el que vino, el que murió en el madero, dice que va a matar al impío con el espíritu de sus labios, va a matar al impío. ¿Y sabe quién es el impío? El transgresor de Torá, el que no guarda los mandamientos. ¿Cómo es que él va a quitar los mandamientos si dice que él va a matar al transgresor? Que él va a matar al impío. ¿Sí ve que no concuerda? Entonces fíjese que jamás Saúl pudo haber dicho que se recibió el espíritu cuando no se está obrando por la Torá o por los mandamientos. Jamás dijo eso. Porque dice en el libro de Isaías que Yeshua va a matar con el espíritu de sus labios al transgresor de Torá, al impío. ¿Cómo es que Saúl, conociendo y sabiendo los misterios del Evangelio o de la buena noticia del reino, que es la forma correcta de decirlo, él sabía la verdad, va a decir que el espíritu no se recibe por las obras de la Torá o por las obras de los mandamientos? No, él se refería a las obras legalistas, a las obras de los rabinos, de los fariseos, que contra eso sí estaba Yeshua y contra eso sí está Saúl enseñando. Entonces es un error de la Reina Valera cuando dice obras de la ley y la gente cree que son las obras de la Torá y que eso es contrario al espíritu o a la fe. Mentira. Eso no es la enseñanza y le estoy mostrando y se lo estoy probando con los contextos bíblicos. Se refiere a las obras legalistas, pero la traducción es tan errónea y malévola que hace confundir a la gente y no quiere practicar Torah porque dice que ya no hay que practicar las obras de la ley. Pero resulta que no se refería a Saúl, al que llaman Pablo, a las obras de la ley, sino a las obras legalistas, rabínicas, que esas sí le hicieron mucho daño al pueblo porque por eso fueron castigados y gran parte destruido.
Entonces, ya entendiendo todo esto respecto del Espíritu, vamos a continuar con Juan, porque es importante lo que dice el mismo Mesías, el mismo Yeshua en el libro de Juan, es importante. Ya aclaramos que no es Espíritu Consolador, sino Espíritu de Consejo. Ahora leamos en Juan 14, 17. En Juan 14, 17 dice, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir. Fíjese usted y concuerde con lo que dice Shaul en Gálatas. En Gálatas le pregunta, ¿ustedes recibieron el Espíritu por las obras del legalismo rabínico o por el oír con fe la palabra de Yahweh? ¿Sí ves? Y acá en Juan dice, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir. Y pregúntese usted, ¿por qué el mundo no puede recibir el Espíritu? El Ruach, que viene del Padre, que no viene de Yeshua, por si acaso, viene del Padre, y usted ya lo va a comprobar. El mundo no le puede recibir porque el mundo es un impío, porque el mundo es transgresor de Torah y va a ser destruido, porque dice en Isaías 11 que va a ser destruido por los labios de Yeshua. Yeshua va a destruir al impío. Entonces, si dice que va a destruir al impío, por eso acá en Juan dice, el Espíritu no lo va a recibir el mundo, porque el mundo es transgresor. Ahora, ya con ese entendimiento, volvamos a leer Juan 14, 17. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve, ni le conoce. Mas vosotros le conocéis, porque está cerca de vosotros y estará en vosotros. ¿A quién le está diciendo eso? Porque hay que entender a quién le está hablando Yeshua. No le está hablando a la iglesia cristiana. No le está hablando a un transgresor de Torah. Le está hablando a sus discípulos que son practicantes de Torah y que conocieron la verdad de Yeshua, de cómo practicarla. Practicaban Torah conforme Yeshua les enseñó y no por las obras legalistas. Que de eso está enseñando en Gálatas Shaul. No a las obras legalistas rabínicas, que no tiene nada que ver con la ley de Moisés. Esa sí hay que practicarla. En contra de eso no está Shaul, no es contra la ley de Moisés, que se llama Torá, sino contra las leyes humanas, de las que habla Mateo 15, la ley de hombre. Ahora bien, vamos a continuar leyendo en el libro de, en este mismo libro de Juan. Pero vayamos ahora al capítulo 15, al siguiente capítulo. Antes de regresar a Gálatas, terminemos de leer Juan. Juan capítulo 15, 26, dice, pero cuando venga, aquí otra vez dice el Consolador porque estoy leyendo en la Reina Valera, pero ya sabemos que es el Consejero. Pero cuando venga el Consejero, el cual yo os enviaré del Padre. Ahí está el entendimiento. El Ruach, que llaman el Espíritu Santo, viene del Padre. Es de Yahweh que sale el Espíritu. Dice, pero cuando venga el Consejero, o el Consolador como traducen acá, pero es el Consejero, el cual yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, o el Ruach Emet, como se dice en hebreo, el cual procede del Padre, él dará testimonio de mí. Ahora fíjese usted, quienes dicen que tienen el Espíritu, quienes dicen que son llenos del Espíritu y que ellos no tienen obras de la ley, refiriéndose a la ley de Moisés, es decir, no cumplen con Torah, son impíos, son transgresores, pero dicen que tienen el Espíritu Santo y eso es una mentira. Es una mentira porque nosotros acabamos de ver que el impío va a ser muerto con la boca de Yeshua. Y Yeshua dice que el mundo no puede recibir el Ruach. Y un cristiano es el mundo. ¿Por qué es el mundo? Porque es transgresor de Torah. El que transgrede Torah es conocido como el mundo. El transgresor, el pagano. A eso se refiere cuando dice el mundo. Mientras usted sea transgresor de Torah, usted es el mundo, del que dice aquí, y el mundo no puede recibir el Ruach. Y porque no han recibido el Ruach, no practican Torah. Y tampoco pueden recibirlo si son transgresores de Torah, sino que más bien va a ser destruido el impío.
Eso dice la Escritura. Aunque ustedes lo escuchen muy perverso, muy fuerte de mi boca, pero así dice la Escritura. Y fíjense que dice aquí en Juan 15, 26, que ese Espíritu de verdad que procede del Padre dará testimonio de Yeshua. Pero ¿qué testimonio puede dar un espíritu que dice la cristiandad que tiene? ¿Qué testimonio Yeshua puede dar si Yeshua dice que hay que practicar Torah, pues? Yeshua dice en el capítulo 5, verso 17 al 19 de Mateo, Mateo 15, del 17 al 19, que Él no vino a destruir la Torah, los mandamientos de Moisés, que Él vino a completar, que Él vino a hacer que se cumpla, y que el que los incumpla será llamado pequeño en el reino de los cielos. Ese testimonio de lo que dijo en Mateo 5, del 17 al 19, es el que da el Espíritu. Entonces el Espíritu da testimonio de que sí hay que cumplir Torah. Y la cristiandad dice que tiene el Espíritu, pero ese Espíritu, allá le dicen que no tiene que cumplir Torah. ¿Será el Espíritu que envió Yeshua, el Mesías? Pues no, no tienen el Espíritu de Yeshua. Y claro es que no lo tienen, porque acá dice que el mundo no lo puede recibir. Y el mundo se refiere al transgresor, al pagano, al que no quiere cumplir con la Torah. Y ese va a ser destruido con el Espíritu, con los labios de Yeshua. Ya lo hemos visto. Ahora sí, para concluir lo de Juan y regresar a Gálatas, y ahí sí ya entender lo que dijo Shaul de verdad. Veamos el capítulo 16 de Juan, en el versículo 7. Juan 16, 7, dice respecto del Espíritu o del Ruat: pero yo os digo la verdad. Yeshua no miente. Pero yo os digo la verdad. Os es necesario que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si yo me fuere, se los enviaré. Recuerden que es el Espíritu que viene del Padre. Del Padre. Y ese Espíritu que viene del Padre viene a hablar palabras del Padre. ¿Por qué? Por lo que dice. Y cuando Él viniere, los va a guiar o los va a redarguir al mundo de pecado. Ese Espíritu que Él va a mandar, el Consejero, el Espíritu de verdad, dice que va a redarguir, dice aquí, o sea, a enseñar, a mostrar al mundo de su pecado, y de justicia y de juicio. Verso 9: de pecado ciertamente, por cuanto no creen en mí. Y si usted se pone a analizar, nadie en la iglesia cristiana, igual que los fariseos, no creen en Yeshua. No, allá tienen a un Jesús que le llaman el Cristo, el cual les enseña, supuestamente por las malas traducciones, que ya no tienen que cumplir la ley, porque supuestamente están en la gracia y ya no hay que tener obras de la ley. Pues sepan que Yeshua HaMashiach, que sí es el Hijo del Creador, del Eterno, del Todopoderoso, Él sí practicó Torah y Él enseñó a practicar Torah. Entonces fíjese que por eso Él dice que el verdadero Ruat o el verdadero Espíritu que proviene del Padre, de Yahweh, ese va a convencer al mundo de pecado, porque le va a mostrar su pecado, su transgresión a la Torah, y van a ser destruidos. Dice: cuando Él viniere, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado ciertamente, por cuanto no creen en mí. Y verdad que no creen, no le creen a Yeshua. Por eso Él dice: si creen en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Y si sabe qué es ríos de agua viva? Es la Torá, son los mandamientos, es la palabra del Eterno, ríos de agua viva. Eso dice en el libro de Ezequiel, ríos de agua viva es la Torá. Entonces, si una persona dice que tiene el Ruat, pero no practica Torá, no tiene ningún río de agua viva. No creen en Yeshua, creen en un tal Jesús, transgresor de Torá. Y en el verso 9 de Juan 16 que estamos leyendo dice: y de pecado ciertamente, por cuanto no creen en mí; de justicia, por cuanto voy al Padre
y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo es juzgado ya. Aún tengo muchas cosas que deciros, mas ahora no la van a poder sobrellevar. Ahora no las iban a poder entender. Pero dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a la verdad. Ahora, ¿cuál es la verdad? Aquí le está hablando a los discípulos que eran judíos, que practicaban Torá, pero que antes de Yeshua estaban bajo el régimen de los fariseos. Estaban practicando una Torá de hombre mezclada con Torá de Moisés que le dio Yahweh para el pueblo. Pero los rabinos crearon sus propias enseñanzas, sus propias doctrinas, sus legalismos, y torcieron la verdad. Yeshua vino y les enseñó que los fariseos eran hipócritas y mentirosos, y que no tenían que mezclar la levadura de los fariseos con ellos, que tengan cuidado de la levadura. Entonces les enseñó la verdad. La verdad era practicar Torá, practicar los mandamientos, porque ni una letra de los mandamientos iba a pasar hasta que el cielo y la tierra pase, como dice en Mateo 5:18. Esa verdad fue la que les enseñó. Entonces fíjense lo que dice acá. Dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, los guiará a la verdad. Esa verdad va a guiar el Espíritu, el Ruach, a cumplir con la Torá. Porque no hablará de sí mismo, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que van a venir. ¿Y usted sabe las cosas que van a venir? En la iglesia cristiana no saben las cosas que van a venir, porque la iglesia cristiana dice que van a ser arrebatados al cielo cuando venga Yeshua, y eso es incorrecto, eso no dice la escritura. No conocen lo que va a venir porque dicen que se van a ir al cielo y que no van a pasar la gran tribulación, y eso tampoco dice la escritura. Si leen Mateo 24 se van a dar cuenta que es totalmente contrario a lo que la iglesia cristiana dice. Porque vamos a pasar la gran tribulación y muchos van a perecer, y los que se escabullan de la gran tribulación o los que se salven de la gran tribulación y estarán en el reino con Yeshua 1000 años reinando en el milenio. Nada de eso dice la cristiandad que va a ocurrir. Entonces no saben la verdad, entonces no están siendo guiados por el Espíritu de verdad, ni saben lo que va a venir porque no tienen al Espíritu de verdad. Eso es la prueba. Ahora, ya conociendo que lo que enseña el Espíritu es la verdad de practicar Torá, si nosotros regresamos a Gálatas, ya para terminar, aquel entendimiento de las obras de la ley, si regresamos a Gálatas, de donde empezamos, Gálatas 2, Gálatas capítulo 3, en Gálatas capítulo 3, en el versículo número 3, dice, tan necios sois ustedes que habiendo comenzado por el Espíritu, ahora se quieren perfeccionar por la carne. Aquí, según esta traducción, quieren dar a entender que habiendo recibido del Espíritu la guianza y la enseñanza, luego van a devolverse a las cosas de la carne. Pero fíjense que las cosas de la carne, cuando dice Shaul las cosas de la carne, no se refiere a la Torá, no se refiere a la ley de Moisés. No. ¿Saben por qué? Porque en el libro de Romanos Shaul dice que la ley, a la verdad, es justa, refiriéndose a la Torá, porque la Reina Valera dice ley, pero es la Torá. Dice que la Torá, o la ley, como se traduce, es santa, que es espiritual y que es justa. Entonces no puede ser que la Torá sea de la carne. Si ve que sería, se estaría contradiciendo Shaul, si es que en este verso de capítulo 3, Gálatas 3:3,
estuviera diciendo que primero empezaron por el Espíritu y que ahora quieren regresar a la carne, haciendo referencia a la Torá. Eso sería contradictorio. Sería contradictorio si dice que la ley de Moisés es regresar a la carne. Porque hay un verso en el libro de Romanos que dice que la Torá es espiritual. Si es espiritual, pues no es carnal. Entonces estaría contradiciendo. Entonces acá el entendimiento, cuando dice han comenzado por el Espíritu y ahora se quieren perfeccionar por la carne, se refiere a la ley de hombre, que eso sí es carne, porque es ley que proviene de hombres, ley carnal. A eso se refiere. Ese es el entendimiento de este versículo. Verso 4 de Gálatas 3. Tantas cosas han padecido en vano. En el verso 4 dice, tantas cosas habéis padecido en vano. Verso 5 dice, aquel pues que os da el Espíritu y que obra maravillosamente entre ustedes, lo ministra por las obras de la ley o por el oír con fe. Aquí es importante, y con esto terminamos, pero es importante que entendamos lo que realmente está diciendo Shaul, porque esto se presta para mucha confusión. Dice, aquel que les da el Espíritu, en este caso se está refiriendo a él mismo. Dice, aquel que os da el Espíritu y obra maravillosamente entre ustedes. Está obrando el Espíritu, está haciendo maravillas el Espíritu entre la congregación. En este caso le está diciendo a los Gálatas, que entre ellos está obrando el Espíritu, que entre ellos está haciendo maravilla el Espíritu. Pero dice, el que le está ministrando, que es él, Shaul es el que está ministrando, el que ministra ese Espíritu, es el que es usado por el Padre Eterno, por Yahweh, con el poder que le fue dado, está ministrando los dones espirituales, el poder del Ruach, y está haciendo maravillas por su mano. Dice, de él mismo dice, ¿acaso esa persona lo está haciendo por las obras de la ley o por el oír con fe? Y ahí se confunden. Claro, es que piensan que cuando dicen por las obras de la ley, se está refiriendo a la Torá o a los mandamientos dados a Moisés, la ley de Moisés. Y no se refiere a eso. Se refiere a la ley del hombre, al legalismo rabínico, del que sí fue parte, Shaul o Pablo, como lo conocen. Él fue parte. Porque él era fariseo. Él fue instruido a los pies de Gamaliel, como dicen Filipenses y como dicen Colosenses. Fue instruido a los pies de Gamaliel. Claro, en muchos pasajes de la Biblia lo dice. En el libro de los Hechos también lo dice, cuando está defendiéndose frente a Agripa. Él era instruido a los pies de Gamaliel, que era fariseo. Él fue parte de ese legalismo antes de que Yeshua le revele la verdad por medio del Ruach. A él le fue revelada la verdad por el Ruach, por el consejero, por el Espíritu de verdad. Y cuando el Espíritu de verdad le mostró que él estaba practicando una ley de hombre y no la Torá verdadera, no los mandamientos verdaderos que fueron dados a Moisés, la famosa ley de Moisés, entonces él entendió que tenía que hacerlo de la manera que enseñó Yeshua. Por eso él acá dice, el que le está ministrando las obras maravillosas del Espíritu Santo no lo hace por obras legalistas. Esa es la traducción correcta, la expresión correcta, lo que realmente dijo Shaul o Pablo. Yo no estoy ministrando delante de ustedes por obras legalistas, no, sino porque oyó con fe, con obediencia y con confianza. ¿A quién oyó? Si usted lee Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 9, cuando narra todo lo de Shaul y cómo se convirtió a la verdad. Él era un practicante de Torah, pero lleno de legalismo. Pero él se convirtió cuando Yeshua le habló, cuando el Ruach le habló, cuando el Espíritu le habló. Por eso él dice, yo no he venido aquí a ministrar por obras legalistas, no, sino porque oí con obediencia la verdad. Y esa es la verdad de lo que dice el libro de Gálatas.
que confunde a la cristiandad y los predicadores se ponen en un púlpito sin ningún entendimiento a trastornar la verdad. Y dicen que no hay que cumplir Torah, por eso nadie quiere cumplir con ningún mandamiento. Hay muchos mesiánicos que han salido de la doctrina cristiana evangélica o cristiana católica o cualquier doctrina cristiana, o sea, de testigo de Jehová. Doctrina torcida, por cierto. Que cuando están empezando en el movimiento mesiánico nazareno, cuando entran al pueblo a la verdad de Yahweh, a la verdad de Yeshua, que es la práctica de la Torah, aún no quieren cumplir ciertos mandamientos que están estipulados en Torah, como el Brimilá, que es la circuncisión. Muchos no quieren celebrar Shabbat. Muchos comen aún de todo, porque dicen que se puede comer de todo, porque supuestamente, entre comillas, al que le llaman Pablo, o sea, Saúl, ha enseñado a comer de todo, cosa que es mentira. Es la traducción la que ha trastornado la enseñanza verdadera de este Sholiat o apóstol, que se llama Shaul y que le dicen Pablo. Entonces, esa es la parte que corresponde al día de hoy que yo les traía respecto de las cartas de Shaul y en esta ocasión sobre el tema las obras de la ley. Ya hemos entendido y hemos visto que cuando usted vea obras de la ley, no dice que ya no hay que practicar mandamientos o la ley de Moisés, que es la Torah. No, se está refiriendo a la ley de hombres, al rabinismo judío fariseico, a la ley de los ancianos o de los rabinos. Eso sí es contrario a la verdad de Yahweh. Eso es lo que le traía para hoy. Les repito, nuestro sitio web www.latorasalva.yindo.com, donde usted puede encontrar una traducción que le sirva para que usted practique la verdad y conozca la verdad, y así usted va a ser libre, como dice Yeshua, porque la verdad lo va a hacer libre. Shalom, hermano, y bendiciones. Del rey y la canción del cordero.